Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Aleluya. Nos gozamos en su presencia. Estamos en el mejor lugar. Aleluya. Y los cielos están abiertos para ti esta mañana. ¿Lo crees conmigo? Aleluya. Ver tu gloria aquí, Señor, inunda nuestro ser. Queremos ver tu reino hoy aquí. Ven, muévete, Rey de majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, abre los cielos, Espíritu. Una vez más.
está al lado suyo ahora mismo, aunque sea lindo, feo, mírelo, mírelo. Dígale, hoy Dios tiene algo preparado para ti. Oiga, usted se lo dijo al del lado, pero ese del lado se lo dijo a usted también, ¿verdad que sí? O sea que hay una expectativa grande en lo que Dios hará hoy. Te invito en esta mañana que tú levantes nuevamente las manos a aquel Dios que dijo que iba a estar contigo, que dijo que no te fallaría, que aun cuando estabas enfermo dijo: yo soy tu salvación y tu sanador. Y ¿sabes qué? No te falló. No te falló. Porque Dios nunca falla. Dios nunca falla. Óigame, aún en los momentos más difíciles que yo, le voy a ser sincero, en los momentos más difíciles que yo estoy, yo no sé si usted ya lo ha dicho otras veces, donde usted adora a Dios, yo prefiero el baño, prefiero la sala, quizás estar aquí, porque ahí como que, no sé, el eco, no sé, ¿sabes? Pero cuando adoro a Dios en un momento tan difícil, lo adoro pensando y creyendo que Él me va a responder. Y esa es mi fe. Pero lo grande de todo esto es que nos pasan días y Él me contesta. Y yo no sé si usted tiene esa relación con Él, que usted le habla como a papito y le dice: papi, te necesito tal cual cosa, quiero verte. Y Dios le contesta. Dios es grande. Y a veces pensamos que está lejos, pero está muy cerca de nosotros. Tu bondad es grande. Tu bondad es eterna. Te invito en esta mañana que usted me adore ahí donde usted está conmigo. Me acompañe a adorar a Dios. Libérese de todo. Esta alabanza decía que Él iba a mover montañas, que iba a levantar muertos, porque Él lo haría todo por ti. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta Él, yo cantaré de la bondad de Dios. Dígale conmigo. En mi vida ha sido bueno. En mi vida, en mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, conmigo estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo canto. Su mano, porque su fidelidad, su fidelidad, su fidelidad, su fidelidad ha sido tan grande, ha sido tan hermosa. Yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida, en mi vida. Es para ti, Señor, díselo. Con mi ser, yo cantaré de la bondad. En mi vida ha sido bueno.
en mi vida has sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Díselo. Tu fidelidad sigue, aunque no lo puedas creer, persiguiéndome. Él sigue persiguiéndote. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Decláralo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Decláralo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego. ¿Cuántos pueden levantar ahora sí sus manos y declarar la bondad de Dios? Diga conmigo: te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, oh, oh. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. Oh. En mi vida ha sido bueno. Dígale conmigo: en mi vida. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Tu fidelidad, díselo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Te perseguirá. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego. Solo. Todo lo que
te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Levante su manita y dele gracias al Señor, porque hoy podemos estar en su casa para adorarle, para agradecerle su fidelidad, para exaltar su nombre. A eso vinimos, a darle honra, gloria y alabanza, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los momentos difíciles que podamos atravesar. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno, Él sigue mereciendo toda la gloria y toda la honra. Puedes decir conmigo: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. ¿De qué cantaremos en mi vida? Dígalo. En mi vida ha sido bueno. Aleluya. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Ay, de la bondad. Una vez más en mi vida. En mi vida ha sido bueno. Hey. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.
Muévete a placer, Dios. Él se agrada cuando sacrificamos alabanza. Sacrificar es cuando la cosa no anda muy bien, pero aún así sabemos que Dios es fiel. Aun cuando sintamos dolor, quebranto en nuestro espíritu, nuestra alma, adoramos al Señor. Yo te busco, yo te busco, fuego de mi corazón. Concentrarnos y recibir la revelación de este salmo tan bello. Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Va a confortar mi alma. Alguien que necesita ser confortado en esta mañana, pues Él te dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es su nombre lo que está comprometido aquí, hermano. Y aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, rebosando, rebosando. Ciertamente, y esto es una afirmación que usted tiene que creer, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuándo? A su lado, todos los días que yo viva, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos. Saluda a los que están a su alrededor, bendígalo. Bienvenidos, Betsy, qué bueno, Porfirio, Milagro, tanta gente linda que hoy nos honran. Lo que usted vino a buscar, Dios está aquí, lo va a hacer en esta mañana. En esta mañana. Y asimismo, voy a invitar a todos los que están quebrantados de salud que pasen aquí adelante. Vamos a hacer esto al derre, como dicen los muchachos. Y vamos a incluir al pastor Pablo, que está un poquito quebrantado de salud. A todos los que están quebrantados de salud que pasen. Quiero que Nino pase por aquí un momentito. Nuestro hermano Nino. Es un nombre artístico, Nino. Nino Bravo. Pero yo no creo que este sea. Es bravo, pero no tan bravo. Gloria a Dios. Todos los que están quebrantados. Quiero decirle que los testimonios no paran. Ponga el teléfono en off, hermano, en silencio. Lo estoy oyendo acá. Saludamos con cariño a toda la audiencia, los que nos ven a través de la cadena CTN Internacional. Quiero agradecer a todos. Tantas veces que me dejan saber que nos ven a través de la cadena. Gracias. Los que nos escuchan a través de la radio, amén, también a través de Inspira 88.1 y a través de las plataformas de la cadena CTN Internacional. Quiero felicitar a todos los matrimonios que el viernes pudimos estar en nuestro compartir. Felicitar a Cintia y a Dandy por tan bella actividad y a todos los que hicieron posible la misma. La pasamos muy bien. Nino, ¿qué fue lo que Dios hizo en su vida que usted está tan contento? Wow, cayó de sorpresa. Así la venida del Señor. Dios los bendiga a todos. Voy a dar un testimonio, voy a hacerlo cortito, ¿verdad? En el 2022 yo tuve una caída en mi casa. Ya yo venía con unas condiciones, ¿verdad? Como veterano, y tenía unas condiciones que al caerme pues se empeoraron, porque no fue una caída, fueron cuatro, porque tratando de levantarme me caí tres veces más. Entonces me llevaron a emergencia. Y cuando sacaron las placas y los MRI y todo eso, se dieron cuenta que yo tenía una situación en la cadera, en las dos rodillas. En el proceso de ese tiempo, llegó el 2023, me vio un fisiatra, varios ortopedas, varios médicos, y me dijeron que me tenía que operar, que me tenían que hacer un reemplazo de las dos rodillas y de la cadera. Y me tuvieron un año completo en todo ese proceso, porque el ortopeda en el hospital de veteranos dijo, si no bajas de peso, no te puedo operar. Y él me puso como meta bajar 70 libras. Y yo le dije, Señor, no son 70, voy a bajar 110. ¿Verdad? Porque yo le dije al Señor, yo venía mucho tiempo pidiéndole al Señor por eso, por esa situación, porque la obesidad es una condición también. Y uno trata, ¿verdad? Y uno trata... Pero en todo hay que poner al Señor primero. Y yo se lo supliqué al Señor, pero no sabía cómo iba a ocurrir. Y como me pusieron en esa situación, me pusieron una nutricionista, empecé a bajar de peso y a bajar de peso. Y sigo bajando de peso. Pasó un año completo y me dijeron, el 30
de enero te va a ver el director de ortopedia en veterano para decidir cuándo te van a operar. Y yo esperé ese año y seguí todo el proceso. Cuando llega la cita, me siento bien nervioso. Digo, bueno, esto va a ser un proceso. Ya el Señor había dicho que yo estaba sano. El Señor ya lo había dicho. Yo estaba sano. Y cuando me siento en la oficina del médico, yo veo que el médico tenía dos pantallas en la computadora y mira aquí, mira allá, mira aquí. Y se vira y me dice, yo no te voy a operar. Y yo le digo, ¿cómo que no vamos a operar? Yo llevo un año en todo esto. No te voy a operar porque ahí no aparece nada. Entonces, yo me puse en esta dinámica con el ortopeda, que es el médico. Yo no soy el médico, era él. Y él que sí, y él que no, yo que sí. Y yo, pero es que usted me tuvieron un año. Y me dice, pero es que no hay nada para operarte. En una se viene y me dice, mira la pantalla, cadera no hay nada, rodilla no hay nada, rodilla derecha no hay nada, no te voy a operar. Yo después le pedí perdón al Señor porque, y no fue incredulidad, es que uno está acostumbrado a estar aquí en el templo y ver las sanidades y uno las aplaude y uno se las goza, pero cuando le toca a uno que le dicen esto desapareció, esto no está ahí, pues no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo salí de la oficina, mi esposa llegó un poco tarde y se quedó afuera, me dejó con el médico y yo salí. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película Los Diez Mandamientos, cuando Moisés baja del monte, que vio la zarza y eso, que Moisés bajó así, dijo, he visto al Señor, así mismo. Yo bajé y mi esposa me decía, ¿qué te pasa? ¿Tienes esa cara? Yo decía, el doctor dice que no me va a operar. Gloria a Dios. O sea que fueron dos milagros. No me tienen que operar y bajé de peso también. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y hoy ese Dios que sanó a Nino y lo puso guapísimo, la esposa está feliz, alaba. Es el mismo que sanó el pasado domingo de los testimonios, 5 testimonios de cáncer, 5 libres de cáncer. Es el mismo que sana tus pulmones, es el mismo que sana tus riñones, es el mismo que sana cualquiera sea la dolencia física o emocional. Pastor Edgardo, venga, vamos a orar. Yo me pongo como punto de contacto por mi esposo. Ajá, también yo. Porque vivimos en un cuerpo que se enferma. La gente dice, ay, si me enfermo es del diablo. No, no. La enfermedad llega, pero el Señor es bueno y misericordioso, ¿verdad que sí? Amén. Toda la atmósfera está preparada para el milagro. Y si tú llegaste al altar es porque tú crees. Hay una convicción en tu vida de que algo Dios ya comenzó a hacer. En el nombre de Jesús, la iglesia se une con nosotros. En el nombre de Jesús, dice la Biblia. Dice la Biblia, Padre eterno, tu palabra, herido fue tu Hijo por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesús, nuestra fe está estable en entender, conocer y creer, Señor, que un milagro ahora mismo abraza a tus hijos, Señor. Declaramos en el nombre que es sobre todo, alguien puede mencionar el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, ahora mismo, por lo que hizo Cristo, por lo que conquistó en la cruz del Calvario, Él conquistó entre otras cosas salud. Padre eterno, enviamos esta palabra, enviamos la palabra de salud, Señor, sobre los cuerpos enfermos, y ahora mismo, Señor, se establece tu misericordia, tu gracia y tu favor sobre cada uno de tus hijos que está ahora mismo, aquellos que están también a través de las redes sociales, Señor, aquellos que están a través de CTN Internacional. Esta palabra la enviamos para sanar los cuerpos. Alguien diga salud, alguien diga vida en el nombre de Jesús. Le hablamos a los pulmones que comiencen a funcionar ahora mismo. Le hablamos al páncreas ahora mismo. Declaramos y cancelamos toda infección en los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaramos que tú pones tu mano en la columna vertebral, en los discos herniados, Señor, en la cintura ahora.
ahora mismo alguien lo tiene que estar creyendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese corazón vuelve a funcionar como ha sido establecido, se destapan las arterias ahora mismo, los bronquios ahora mismo, en el nombre de Jesús. Yo envío una palabra de sanidad sobre todo el sistema respiratorio, pulmones, bronquios ahora mismo. Yo declaro que en el nombre de Jesús, ahora, 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 en el nombre de Jesús, se esparce la sanidad de Dios en este lugar. Hay sanidad para los que creen, hay sanidad para los que creen, en el nombre de Jesús. Sistema, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema digestivo, linfático, yo te doy una orden, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, libre ahora mismo, sano ahora mismo. Recibe salud de Dios, recibe salud de Dios, recibe sanidad, recibe sanidad. Yo creo, yo no creo, yo no creo. Alguien no tiene que creer conmigo. Yo no creo, yo no creo, yo no creo, yo no creo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad. Espíritu Santo, pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano en el lugar afectado, en el lugar afectado. No importa lo que diga la ciencia, no importa, no importa lo que diga el diagnóstico. Ahora mismo hay una palabra por encima del diagnóstico, hay una palabra por encima de la enfermedad, hay una palabra por encima del dolor, hay una palabra. Era avanzo la matara, era avanzo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo. Migraña, fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, cáncer, te damos una orden. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vuelvo a declarar sobre los discos herniados, sobre la cintura, nervios pillados. Ahora mismo, ahora mismo. Hay una palabra, hay una palabra, hay una palabra sobre tu garganta, sobre tu vista, sobre tu audición, en el nombre de Jesús. Selva caravanzo, Espíritu de Dios, algo está sucediendo en este lugar, algo de Dios está sucediendo en este lugar, algo Dios está haciendo, está poniendo su mano sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo. Rodilla paralizada, dolores en las coyunturas ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ese milagro que necesitas en tu dentadura ahora mismo, yo declaro una palabra, vientres estériles ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en el nombre de Jesús. Alguien tiene que seguir orando, orando, orando. Alguien tiene que seguir orando en el nombre que sobre todo nombre. Migraña desaparece, desaparece, desaparece. Dolor en las rodillas, en los tobillos, en las muñecas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diabetes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se normaliza la presión, se normaliza la presión de tu cuerpo, las arterias, los glóbulos blancos, los rojos. Ahora mismo, alguien debe estar creyendo conmigo, alguien debe estar creyendo conmigo. Toda enfermedad mental, toda enfermedad emocional, yo doy una orden en el espíritu, y declaro libertad, libertad, libertad. Este es el día de tu milagro, este es el día de tu milagro. Oh, el día de tu milagro. Yo lo creo, usted lo cree también. Alguien lo celebra, el pueblo lo celebra, el pueblo lo celebra. El pueblo celebra que un milagro hoy está ocurriendo. El pueblo lo celebra. Celebremos, Pastor Yuri, vamos, celebremos, celebremos. Alguien celebra el milagro. Alguien celebra el milagro. Alguien celebra el milagro. Fabiola celebra el milagro. Alguien celebra el milagro de Dios. Dios hizo algo, Dios hizo algo. Hay la convicción de que el Espíritu Santo. Así que
Yo declaro que en el próximo, la próxima cita médica, los próximos rayos X, el próximo CT scan, aleluya, te sucederá como a nuestro hermano Nino. Y el médico va a decir: aquí no hay que operar. ¿Alguien lo está creyendo conmigo por este lado? No hay que operar. No hay que ir al próximo nivel porque Dios lo hizo. Alguien diga: Dios lo hizo, Dios lo hizo. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Les bendigo, Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Sigue aplaudiendo al Señor porque Dios está haciendo milagros. Aleluya. Qué maravilloso. Queremos saludar a Edric González, que está con nosotros por primera vez. Desde Sidra, denle un aplauso con sus abuelos Vilmar y Rey. A Nick Martínez y Carol Collazo, que también están con nosotros por primera vez, denle un aplauso. Y a Betsaida, que es la primera vez también que está con nosotros y dice que fue motivada por todos los medios de comunicación. Amén. Pues Betsaida, encontraste tu casa. Muchas gracias. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor y le invitamos para que mañana esté con nosotros. Amén. Mañana vi que hay un anuncio, lunes profético. Va a estar con nosotros, mírelo ahí, el pastor y profeta José Emilio López. Va a ser un tiempo de oración, de intercesión, de búsqueda. Así que le exhortamos que todos los lunes se reúne en la casa del Señor para orar desde las 7:30. Y afuera pues estarán los caminantes también. Y va a ser un tiempo extraordinario, mírelo ahí. El miércoles en la mañana, tabernáculo, de 9 a 11 de la mañana, tenemos un tiempo de adoración, de intercesión, de presencia, de 9 a 11. Si usted trabaja por la tarde y tiene la mañanita libre de los miércoles, pues puede acompañarnos. Y en la noche tenemos celebración a las 7:30, así que también el miércoles es una buena noche para usted estar acá. Los viernes son de Generación Antorchas, amén, se reúne la mejor generación a adorar al Señor. Y el sábado, ¿dónde están esas mujeres que florecen? Aleluya. Ya el sábado vamos a tener nuestro congreso de mujeres bajo el lema Florece. Afuera puede conseguir las t-shirts para el evento en su preferencia, de cuello V, cuello redondo. Llévesela, las que estén disponibles hoy. Allí en la mesa de finanzas, mírela ya celebrando ellos. Puede adquirir su entrada, así que, y llévese más de una para que invite a su mejor amiga que no le sirve al Señor y la traiga para acá para que tenga un tiempo extraordinario. Comenzamos a la 1:00 p.m. Queen Beauty, ya mismo me entero. Ah, esos son los auspiciadores, perdón. Perdonen la ignorancia, pero ya entré en revelación. Esos son los auspiciadores del Congreso de Mujeres. Sí, porque aquí hay que tener revelación siempre. Y mientras usted ve los auspiciadores, Gladys, ¿qué tenemos por ahí? Dios les bendiga, buenos días. Venimos a hablarles sobre el curso del lenguaje de señas que se va a abrir a partir de marzo 10, domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10:55, máximo a las 11 tenemos que estar dentro del templo. Así que es tanto para niños, jóvenes y adultos. Vamos a recibirlos todos en el salón del Ministerio Ágape, perdón, del Ministerio Efata, que está a mi mano derecha, el saloncito que está allí. Todos nos vamos a reunir allí. Yo voy a ser su maestra, además de maestra Jean. Así que los esperamos con mucho amor. Y si usted quiere aprender el lenguaje de señas, ya sea para su trabajo y recibir un certificado, pues aquí es el momento indicado. Aquí es el lugar indicado donde va a trabajar, ¿verdad? Además de el Señor. Esa es la lluvia que Dios está bendiciendo. Así que los esperamos. Dios me los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Como punta de lanza, iglesia, ¿verdad?, que van avanzada, les invitamos que esta tarde, ¿verdad?, tenemos un grupo que salimos una vez al mes al último trolley, se llama ANEM, pero es de evangelización. Le dejamos el nombre porque ya ha sido conocido en las redes de esa manera. So, ya saben los que tienen el compromiso que ahí, a pesar de la lluvia, que se va a ir en el nombre de Jesús. Amén. So, este miércoles les invito a aquellos que aman evangelizar, a aquellos que le aman llevar la palabra de Dios,
Todos los miércoles a las 7 de la mañana estamos, ¿verdad? Aquellos que están jubilados, retirados, que no están trabajando, que pueden ser madrugadores. A las 7 de la mañana estamos en la High School aquí del barrio Piña. Tomás, se llama Tomás Rivera. Estamos a las 7 de la mañana repartiendo tratados y folletos que ayudan a esa juventud que se está perdiendo, que me estaban diciendo que están fumando los cigarrillos estos electrónicos y que hay una adicción bien fuerte, hermano. So, vamos a unirnos también con José, ¿verdad? Que tiene esa información, necesito literatura para eso. Y el miércoles por la tarde vamos a tener una carpa de oración todos los miércoles a las 5:30 ahí en el estacionamiento de Bless Sign. Si tú estás libre, si tú tienes el tiempo, vamos a dar por gracia porque estábamos cantando, ¿verdad? De la bondad de Dios, ¿verdad? Que sí, que ha sido bueno. Pues esa bondad se manifiesta cuando tú sales a la calle y das esa bondad, aquella bondad que el Señor tuvo contigo, tú se la das a aquel que está perdido. So, yo les invito a que nos acompañe en esos proyectos. Sí, para más información, comuníquese con cualquiera de evangelismo, acérquese y vamos a hacer la gran comisión. Que Dios les bendiga, amado. Bendiciones, iglesia. ¿Dónde están los hombres de valor de la senda antigua? No, eso fue un ensayo. ¿Dónde están los hombres de valor de la iglesia de la senda antigua? Miren, hermanos, este próximo viernes a las 7:30 vamos a estar en el Salón Imperial. Y ahí esperamos una noche donde vamos a tener ping pong. Vamos a tener... ¿Quién le gusta jugar dominó aquí? Algunos sí, algunos no. Los vamos a ver este próximo viernes a las 7:30 de la noche en el Salón Imperial. Nos invita, es el viernes 8 de marzo, nos invita el pastor Rafa Morales y nuestro apóstol, el pastor Pablo Ortega, va a estar con su huesito y vamos a tener un ministro invitado que ustedes no han descubierto ese don, pero es un ministro que canta y está por ahí con la cámara. Así que Dandy va a estar cantando ese próximo marzo, este próximo viernes a las 7:30. Así que los veo a todos, hombres de valor. Bendiciones. Él se ha reído. Ay, estas son las cosas que ocurren en la senda. Ay, qué maravilloso, qué bueno. Amén. Y entonces, queremos también pasar una nota del Ministerio Mefiboset. Estuvo en Centro Médico mientras usted se recupera. Y Plaza Barceló impactaron 45 vidas. Quiero que el Ministerio me ponga las fotos de lo que ocurrió. Amén, ahí están ellos. Estuvieron impactando 45 vidas y junte las manos, 34 vidas vinieron a los pies de Cristo. Amén, ellos estuvieron ministrando en el Centro Médico Plaza Barceló. Bendecimos al ministerio que se encarga de llegar donde a muchos no les gusta llegar, a donde está el necesitado. Así que qué tremenda bendición, Ministerio Mefiboset, les bendecimos. Amén, gracias por compartir esas fotos y lo que ocurrió el viernes. Y para todos los niños hay retiro de transformación el 6 de abril de 2024. Padres, si usted tiene sus niños que asisten a la casa, ese día es muy importante, póngase a la boca con los pastores de niños en la catedral. Va a ser una única fecha, 6 de abril, desde las 8 de la mañana en el centro de retiro La Casona. Así que todo el que tiene niños de 5 a 11 años y desea que su niño tenga esta experiencia de transformación, comuníquese con los pastores de niños. Mientras tanto, los adultos tenemos un retiro de transformación el 16, sábado 16 de marzo, va a ser aquí en la casa. Los pastores tienen las solicitudes ya para que usted las pueda tener, llenarlas con tiempo. Tenemos reunión el lunes 11 de marzo aquí en el Salón de los Nuevos, allí en ese salón, a las 7:30. Y el retiro va a ser el sábado 16, es libre de costo, es un retiro de sanidad interior, liberación, paternidad de Dios y bautismo de Espíritu Santo y fuego, en ese orden, amén. Así que invierte en su vida, dése la oportunidad de ser libre de toda atadura, de toda influencia demoníaca, de todo lo que le estorba en su crecimiento espiritual, para usted crecer y ser servidor para el Señor y establecer el reino, amén. Así que sean todos muy bendecidos, nuestro apóstol con nosotros. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Quiero animarles a, ¿verdad? Mañana lunes ya convoqué a todo el liderato, todo lo que pertenece a un ministerio. Vamos a tener, como les había indicado, a un pastor profeta, un hombre de Dios, José Emilio,
Él va a estar ministrando mañana, pero vamos a tener el primer, vamos a hacer algo diferente mañana. De a partir de las 7 en punto vamos a estar orando, 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 orando. ¿Está bien? Si usted va con su esquinita, va a orar, si no puede arrodillarse sentadito, orando, orando. Dígale que está a su lado. Esto no cambia, o sea, la fórmula ganadora no se puede cambiar. La que Jesucristo estableció hay que mantenerla. Amén. Él dijo que orásemos en todo tiempo. Así que mañana en la noche eso es. Y yo quiero en este momento agradecerle a mi Dios porque mi hija está conmigo. Ella llegó anoche. Ella va a estar ministrando este sábado. La apóstol Marisol dentro del Florece, ¿verdad? Y ella adelantó para acompañarnos. Su papá está un poquito quebrantado de salud, pero ya va a estar bien. Ya esta mañana estaba dando indicativo de que estoy en victoria, gloria, como siempre. Pero estamos en un cuerpo que se enferma y somos humanos y tenemos una vida muy activa. A veces descansamos muy poco, pero Dios ha sido bueno. Gracias a todos los que han estado orando. Yo me levanté hoy en victoria. Aleluya. El que me vio ayer dice, no puede ser, pero sí se pudo. Aquí estoy. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y yo invité a un cantante muy, muy especial. A mí me gusta mucho. Y siempre que yo le invito me gozo. Y me refiero a Alwin Vázquez. Si le va a dar ese aplauso al Señor, dáselo fuerte en esta mañana. ¿Sabes qué? Ese aplauso reconoce que si hoy tú estás de pie es por la gracia y honra del Señor. Ese aplauso sabe que realmente tú reconoces que si hoy estamos aquí es porque a Él se lo debemos todo. La Biblia dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo quiero que tú mires a la persona que tienes a tu lado y dile, el desierto va a ver tu pisada, pero no va a ver tu hueso. Vamos, 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 díselo una vez más, díselo al que tienes a tu alrededor. El desierto va a ver tus pisadas, pero no va a ver tus huesos. Yo no sé si hay alguien que me pueda entender en esta mañana. Quiero decirte algo. El desierto es como el peaje, es obligado. Entonces hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no quieren ser procesados. Yo aprendí algo en Lloren Torres que dice que lo que rápido viene, rápido se va. Pero vamos a la Biblia. Cuando Dios me lleva la palabra, la Biblia dice en Éxodo 13, 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Mire el otro, esta otra versión. Una vez que el Faraón dejó marchar al pueblo, Dios no los condujo por la ruta de los filisteos, aunque era el camino más corto. Pues él dijo, si esta gente es atacada y tiene que luchar, se van a acobardar y regresar a Egipto. Y muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué se está tardando tanto este proceso? Este desierto yo siento que estoy caminando, caminando y siento que nada pasa. Yo tengo que decirte algo. Para mucha gente posiblemente, mucha gente va a coger caminos que van a parecer más cortos y van a llegar más lejos, quizás más rápido lo que tú piensas que vas a llegar. Pero quiero decirte algo. El desierto puede ser una estadía, pero también puede ser una temporada. El proceso que estás pasando hoy, lo que Dios está haciendo es que te está preparando para lo que se avecina para tu casa y tu familia. Hay alguien que me está comprendiendo en esta hora. Pero mira lo que dice el verso después. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. O sea que el pueblo de Israel estaba caminando ¿por dónde? Por el Mar Rojo. Imagínense el pueblo caminando por ese lugar. Pero lo que ellos no entendían todavía y comprendían que ese era el escenario que Dios estaba preparando para entregárselo. Y yo tengo que concluir algo en esta mañana. Es que muchas veces los lugares que Dios te lleva son los lugares que Dios te va a entregar. Lo voy a decir por aquí. Muchas veces los lugares donde Dios te lleva serán los lugares que Dios te va a entregar. Y Dios me lleva la palabra cuando dice que David, a David lo llevaron a llevarle una merienda a los hermanos. Y cuando David llegó, se enteró de lo que estaba pasando allí. Usted sabe la historia. ¿Qué pasó después? Fue a llevar una merienda y salió con la cabeza de Goliat. Cuando José lo llevaron a interpretar un sueño,
Muchas veces quizás en ese momento José no sabía lo que estaba pasando, pensó que era interpretar un sueño, pero Dios lo estaba llevando al palacio para que ya se acostumbrara a donde iba a vivir. Lo que tú estás pasando hoy, el lugar donde Dios te está llevando hoy, es para que tú te acostumbres y sepas qué es lo que Dios te va a entregar a ti en esta hora. Yo hubiese dicho: Señor, pero ¿por qué yo no nací en Isla Verde? ¿Por qué yo no nací allí en Condado? Dios me dijo: no, va a ser en Llorén, porque va a ser la tierra que Dios va a utilizar para... Yo no sé si hay alguien que pueda ponerse de pie en esta mañana y sepa que diga: no importa el escenario que yo estoy pasando hoy, no importa por dónde yo estoy caminando, será lo que Dios me ve. Ay, 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 pastora, perdón. Pero el versículo 21 dice, y termino, que Jehová iba delante de ellos por el día columna de nube. Columna de fuego, como dice David, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, realmente tú comprendes que el escenario de hoy será lo que Dios te va a entregar. Así mismo, Dios me entrega una canción titulada El Desierto, que Dios me la entrega ahí en la sala de casa. Y cuando la empiezo a escribir y a componer, un día Dios me dijo: Alwin, no solamente vas a producir para ti, también vas a producir para otros. Y yo empecé a componer una canción y yo dije: esta canción se parece a alguien, pero la quiero yo cantar con él. Se la envío. Me llama para atrás y me dice: Alwin, la voy a coger para mí, para mi disco. Y yo dije: espérate, es que la quiero yo cantar para mí. Se llama Samuel Hernández, ¿usted lo conoce? Me dice: no, yo la quiero para mi disco. La tiene, está, esta canción está en el nuevo disco de Samuel Hernández. Vamos a hacer el video, me dijo estos días. Y la quiero compartir con ustedes, titulada El Desierto. ¿Hay alguien que ha pasado por ahí? Zúmbala, maestro. Gracias, Señor. Dame monitor aquí si puedo, un poquito. Gracias, Señor. Puede sentarse, escuche bien. Bueno, aquí respondo como me has pedido. Piensas que ya no te escucho, piensas que de ti me olvido. No es así, te equivocas, quizás tus fuerzas son pocas, pero sí que cumplirá lo que te dije con mi boca. Con esto te confirmo que de ti no me escondo, porque aquel que clama a mí de seguro yo le respondo. Si tan solo entendiera cuán grande es tu victoria, olvidarás lo que te duele y de eso no tendrás memoria. Te traje aquí para que me prestes atención, pues esto lo usaré para tu transformación. Y sé que nunca has vivido una cosa parecida, pero no te has dado cuenta que a la tierra prometida está llegando. Ya no te sigas quejando, si obedeces en silencio te verás avanzando. Soy tu Dios quien te ama, y eso dalo por cierto, pero para que sepas te traje al desierto. Escúchalo. En el desierto yo te mostraré mi gloria y mi poder. Quizás ahora no veas nada, pero todo lo sufriré. Mantente ahí, no te salgas del proceso. El desierto era tus pisadas, pero no tus huesos. Te estoy probando en esta situación, es necesario este examen si quieres bendición. En el desierto te capacitaré, te traigo hasta aquí porque tu corazón yo quiero ver y no lo dudo nunca. Yo sé que tú me amas, pero saber si tú eres árbol fuerte hay que mover las ramas. Y aunque no comprendas hoy, yo esto me lo disfruto, porque tú ves tu presente y yo veo tu futuro. Mantente, no te quites, no te salgas del proceso. Tengo claro que te duele, yo mismo te puse el peso. Camina paso firme, yo sé que puedes llegar, pues yo nunca le doy carga a nadie que no pueda llevar. Yo lo hice con Moisés y con mi pueblo de Israel, y ahora lo hago en ti para que subas de nivel. Y aunque no comprendas y actúes en rebeldía, te daré fuego en la noche y mi sombra en el día. Díselo, Samuel. En el desierto yo te mostraré mi gloria y mi poder. Quizás ahora no veas nada, pero todo lo sufriré. Mantente ahí, no te salgas del proceso. El desierto era tus pisadas, pero no tus huesos. Óyelo. Levanto mis manos.
en el desierto yo te mostraré mi gloria y mi poder. Quizás ahora no veas nada, pero todo lo supliré. Mantente ahí, no te salgas del proceso. El desierto verá tus pisadas, pero no tus huesos. ¿Dónde está la gente que sabe que el desierto va a ver mi pisada? El desierto verá tus pisadas, pero no tus huesos. Vas a pasar por el desierto, pero no vas a morir ahí. Mantente creyendo, mantente caminando, mantente confiando en la palabra que Dios ha depositado sobre tu vida, y tú vas a ver de lo que Dios es capaz de hacer. Póngase de pie, póngase de pie. Siempre es para mí una bendición y un privilegio, apóstol, usted lo sabe. Gracias por este gran honor y privilegio de estar aquí, porque puedo ir a muchos lugares, pero no hay nada mejor que estar en casa. No hay nada mejor que tú recibir palabras y llegar aquí. Este es mi hogar, este es mi casa. Gracias, apóstol, por siempre el privilegio que me permite de poder estar aquí. Mantente creyéndole a Dios. Como te dije al principio, el desierto puede ser una estadía, puede ser una temporada, el tiempo que sea. De ahí vas a salir cantando victoria. Dile al que tienes a tu lado, vas a salir cantando victoria. Vamos, vamos, vamos. Yo, hay gente que está, mira, gente que lo está creyendo. Hay gente que lo está creyendo. Hay gente que lo está creyendo. Hay gente que sabe y se ha agarrado de esta palabra que ha dicho. Estoy caminando por el desierto, pero voy rumbo, voy rumbo. Dile una vez más al que tienes a tu lado, voy rumbo, voy rumbo, voy rumbo a la tierra que Dios me prometió. Gracias, Espíritu Santo. Voy a cantar una canción que al apóstol le gusta mucho y también es de mi favorita. Se titula La Vida Entera. Esta mañana amanecí con la noticia que es mi canción más escuchada en Spotify. Escucha esto. 1,600,000 reproducciones. Y cuando me estaba preparando ahí junto a mi esposa en casa, le doy gracias a Dios porque esta casa es Punta de Lanza. Y esta canción, donde primero yo la canté, fue en este altar. Y le doy gloria y honra al Señor, que es una canción que, mire, está dando vuelta al mundo. Y cuando me pongo a chequear las estadísticas, hasta en Bosnia llegó la canción. Y yo decía, wow, qué impresionante. Este negrito de lloré, jamás iba a pensar. Pero le doy gloria y honra al Señor. Así que vamos a cantarle esta canción, se titula La Vida Entera. Y usted me va a ayudar con su manita. Zúmbala, maestro. Gracias, pastor. Ah, porque está con el video, ¿sabes? Mira, ese video tenía par de libras, pero ya estoy flaco, ¿sabes? Así cuando lo vea. Eso es. ¿Cuántos le pueden dar un besito, papá, si viene? Dile, Señor, gracias, porque a ti te debo todo, la vida entera. Escúchalo. Y que lo sepa el mundo, que si vivo es por él. Vamos, díselo. Y que si vivo es por él. Lo digo a cada segundo. Muchos que han fallado, pero su amor es fiel. Que lo sepan todos y lo diga el coro. Díselo. Le debo la vida entera a Jesús, la vida entera. Y que piensen lo que quieran, pues me enamoré. Le debo la vida entera a Jesús, la vida entera. Y que piensen lo que quieran, pues me enamoré. ¿Cuántos están enamorados aquí en la cena? Viene. Oh, 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 oh. Yo me Señor, en el camino no me pierdo, pues sigo tus pasos. Yo me quedo contigo, no estoy para atrás. Mi letra te dedicaré, siempre te cantaré y no paso atrás. Que lo sepa el mundo, díselo. Y que lo sepa el mundo, que si vivo es por él. Vamos, díselo. Y que si vivo es por él. Lo digo a cada segundo, vamos. Lo digo a cada segundo. Muchos me han fallado, muchos me han fallado, pero su amor es fiel. Que lo sepan todos y la selva canta el coro. Le debo la vida entera a Jesús, la vida entera. Y que piensen lo que quieran, pues me enamoré, me enamoré. Le debo la vida, le debo la vida.
Muchas pruebas intentaron alejarme de ti, pero me quedo aquí, contigo soy feliz. Cuando todos me dejaron, te tuviste ahí. Y si alguien lo duda, voy a repetir. Y me quité del gangueo, salí con los panas, porque esta pan no la cambio por nada. Que no me llame Mari, tampoco llame Juana, porque esta pan no la cambio por nada. Pata ni pa' coger impulso, porque esta pan no la cambio por nada. Y si me incitan a caer, me rehuso. Porque esta pan no la cambiamos por nada. Levanta su manita arriba. Que lo sepa el mundo. Que si vivimos es por él, díselo. Y que si vivo es por él. Lo digo a cada segundo. Muchos me han fallado. Muchos me han fallado. Pero su amor es fiel. Que lo sepan todo. Y desde Puerto Rico canta el coro. Le debo la vida entera a Jesús, la vida entera. Y que piensen lo que quieran, pues me enamoré, me enamoré. Le debo la vida entera a Jesús, la vida entera. Y que piensen lo que quieran, pues me enamoré. Todo el mundo con su bonita viene. Pa, 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 pa. Alwin Vázquez. Sí, porque a Jesús le debo la vida entera. Señor, te damos gracias. Porque si hoy estamos aquí, es porque definitivamente a ti te debemos la vida entera, a ti te debemos todo. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. Dios lo bendiga. Qué hermoso, ¿verdad? Salmo 96 dice lo siguiente, y vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos, con nuestra vida siempre. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. O sea que la honra se da en familia también. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. La invitación es a honrar a Dios a través de nuestra vida, a través de lo que Él nos da, a través de lo que Él nos brinda. Escucharon el testimonio de nuestro hermano Alwin. Él le dio la primicia a Dios con estas alabanzas, siempre lo hace. Y lo demás viene por añadidura, hermanos. Padre, te damos las gracias. Hemos de honrarte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque tú nos permites gozar del bien que tú das, porque todo lo que tenemos de tu mano lo hemos recibido, Señor, y no nos negamos a entregarlo para atrás, Señor, conforme a tú lo has establecido, para seguir alcanzando vidas y bendecir estas naciones que tanto necesitan, en el nombre de Jesús, amén. Podemos pasar, los que están a través de la televisión o de las redes, pueden hacerlo también a través de ATH móvil o a través de PayPal o por correo, ahí están las directrices. Y tenemos los teléfonos 787-730-5880 para la oración. Los bendecimos. Venimos hoy a este lugar. Hoy anhelamos contemplar tu gloria y majestad. H Móvil, para nosotros va a ser una bendición que te puedas unir con nosotros en este tiempo de adoración. Señor, también por PayPal puedes acceder a www.alaba.org. Y estoy desde donde están tomando tus llamadas, este ministerio hermoso de hermanas que están atentas a cada llamada que estamos recibiendo, porque es muy importante que las llamadas que ustedes nos hacen las anotamos, oramos por ellas, y también al final de nuestra celebración vamos a estar mencionando los nombres y las ciudades desde donde nos están llamando. Qué bendición que estés conectado. Ya en los próximos minutos tendremos una palabra poderosa a través del pastor Alejandro Rodríguez, directamente desde Argentina. Quédate ahí conectado. Si estás a través de las redes sociales, comparte esta transmisión para que alguien sea alcanzado. Y también saludos a los que están a través de nuestra telecadena CTN Internacional. Te bendigo en el nombre del Señor y quédate conectado porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bendecidos. Estaremos con nuestra adoración. Nada podría merecer.
nuestra adoración. Recibe nuestra ofrenda. Te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Alguien diga, prepárate para lo que viene. Una presencia del Señor maravillosa. Y nosotros somos tan bendecidos, tan agraciados y afortunados de parte del Señor, de contar con amistades y gente hermosa que edifica nuestras vidas. Quiero que sepan que durante estos días Dios nos ha bendecido. Tuvimos el placer de conocer, ahora que fuimos a ver a mi bisnieto, que es del tamaño de un grano de arroz. Eso fue, fuimos el lunes, salí por la noche domingo, el lunes para ir a la primera cita de Carola, Gabriela, mi nieta mayor. Entonces entramos como una delegación como de 7. Y el doctor es italiano y dice, no se preocupen, yo soy italiano. Entiendo esto. Para cuando mi esposa fue a tener un hijo, la primera cita fueron 20. O sea, gloria a Dios, mientras veía a algunos muchachitas, ¿verdad?, solitas, me daba mucha tristeza porque una criatura es algo que hay que celebrar. Y entonces nos explicó todo y estábamos así atentos como primerizos todos, una cosa increíble. Entonces, ya debe estar un poquito más de un grano de arroz, ¿verdad? Como una habichuela debe estar. De esto es una cosa, un proceso bastante. El menú va cambiando. Bueno, lo importante es que estamos contentos. Dios ha sido bueno. Yo no tengo nada de qué, solamente agradecer a Dios todo lo bueno que ha sido conmigo. Y tuve el privilegio de conocer al supervisor de las asambleas de Dios a nivel de todo el estado de la Florida, un hombre extraordinario. Y Dios nos sigue conectando, ¿verdad?, y bendiciendo. Y yo le doy toda la gloria al Señor porque las amistades, las relaciones son algo extraordinario. Y hay que conservarlas, hay que cuidarlas. Al igual que en esta mañana, tenemos el privilegio de tener, y le doy gracias a mi amiga, a mis pastores Guidini, que ella sabe que yo la amo. Ellos lo traen y yo lo disfruto esta ocasión, gloria a Dios. Así que para mí un honor presentarles ante usted al pastor Alejandro Rodríguez, pastor, líder de Jucum y de cuántas miles cosas más. Él es muy humilde y no lo dice, pero sabemos que a quien tenemos en este altar hoy es alguien muy especial y damos gracias a Dios por ello. Aleluya. Póngase de pie un minuto más por las próximas 3 horas que va a estar sentado. Hoy les escuchaba hace un rato cantar y cantábamos juntos que su fidelidad nos persigue, que Él ha sido bueno y sigue siendo bueno. Y cuando nuestro hermano cantaba la canción del desierto, todos estamos atravesados en diferentes momentos y etapas de nuestra vida por diferentes circunstancias, quebrantos, pérdidas, desiertos. Y una de las características generalmente del desierto es que a veces no entendemos lo que estamos viviendo y estamos llenos de preguntas.
en el día de ayer, desde el día de ayer, estamos como ministerio en Jucum con un luto muy grande. En el país de Tanzania teníamos un encuentro de líderes de diferentes partes de África y Medio Oriente, y teníamos cerca de 40 de ellos que iban en dos buses, y de repente un camión que venía del otro lado se le cortaron los frenos, invistió al segundo autobús y 11 de nuestros misioneros perdieron la vida ayer. Hay dos o tres en estado muy crítico. Y estamos con mucha tristeza. Les pido que no enfoquen ahora, porque uno de ellos, que es parte del equipo que está aquí justo, es un misionero argentino casado con una puertorriqueña, que están en Medio Oriente por una cuestión de seguridad. Las cámaras o fotos enfóquenme a mí solamente. Él está aquí, levanta tu mano por favor, ahí está. Y compañeros de todos los días del ministerio de él fueron algunos de los que fallecieron. Y cantamos y creemos que Dios sigue siendo bueno. Aunque no entendamos. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios. Eres fiel, tu fidelidad nos persigue, la veamos o no la veamos con nuestros ojos. Señor, gracias por quien tú eres, lleno de misericordia, justo, santo, amoroso, fiel, verdadero, inconmovible, inmutable, omnipresente, omnisciente. Ese es nuestro Dios, infinito, imposible de medir, alfa y omega, principio y fin, Rey de reyes, Señor de señores. Señor, y tú nos has dignificado haciéndonos parte de tu pueblo, de una familia eterna que vamos a disfrutarnos unos a otros y a ti por sobre todas las cosas por los próximos 500 millones de años y mucho más todavía, porque depositaste, pusiste eternidad en nuestros corazones. Señor, aquí hoy estamos con diferentes historias, en diferentes etapas, con diferentes transiciones de nuestra vida, con diferentes preguntas, algunos con desiertos, otros con portones abiertos. Oh Señor, algunos con viento a favor y otros con viento en contra. Oh Señor, algunos dando sus primeros pasos en tu camino, otros con más trayectoria y otros quizás que vinieron aquí por primera vez y no entienden todavía todo lo que está pasando, pero pueden percibir que hay una presencia de Dios, algo que está tocando nuestros corazones. Señor, por eso para todos y cada uno de nosotros, envía tu palabra. Envía tu palabra, la que viene de tu trono a nuestro corazón, la que nos revela, transforma, instruye, corrige, consuela. Oh Señor, la que libera ministerios, la que sana heridas, la que nos reconcilia unos con otros. Envía esa tu palabra que se encarna a lo más profundo de nuestro ser. Dígale al Señor: recibo tu palabra, te abro mi corazón para ser lleno de ti. En el momento en el que estoy, te adoro, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Demos un aplauso al Señor por su palabra. ¿Por quién es Él? El eterno, el verdadero. Adoro.
adoramos. Aunque no entienda, te adoramos. Oh, en el quebranto te adoramos. Digno, digno, digno es el Cordero que inmolado fue. Aleluya. Dígale a alguien que tenga cerca, Dios te va a seguir hablando. Porque Dios ya no viene hablando, nos viene hablando. Dios te va a seguir hablando. Aleluya. Podemos tomar nuestro lugar. En el escenario de nuestras vidas, si tuviéramos que pintar un cuadro y describir a los principales integrantes, componentes, participantes en el escenario de nuestras vidas, creo que estaríamos de acuerdo en decir, ok, yo, cada uno de nosotros, inicia ese cuadro, esa pintura, esa escenografía de nuestra vida, la persona de cada uno de nosotros. Nosotros que seguimos a Jesús diríamos, bueno, el otro integrante es el Señor, a quien amamos, a quien seguimos. Un tercer elemento serían las demás personas que nos rodean, compañeros de trabajo, familia, hermanos de la iglesia o compañeros de estudio, ese núcleo de gente con los cuales nos relacionamos habitualmente, que nos traen las mayores alegrías y las mayores tristezas. Porque usted sabe que las mayores alegrías y las mayores tristezas vienen siempre del mismo grupo de personas, con aquellos que más nos relacionamos, ¿sí o no? Piensa usted, ¿de quiénes son las personas que te llenaron de alegría en tu vida y quiénes son las personas que te llenaron de dolores de cabeza, de traumas, de conflictos? Son el mismo grupo de personas, porque son aquellas con las cuales nos relacionamos. Y al relacionarnos, nos hacemos vulnerables. Cuando yo voy conduciendo un carro y viene un camión que se atraviesa por ahí y me muestra todos los dedos de la mano, gestos obscenos, me molesta por 5 segundos y como mucho diría, bueno, que el Señor te dé el doble. Lo bendigo. Pero se me pasa enseguida. ¿Por qué? Porque no lo conozco. No tengo un relacionamiento con esa persona, ni la conozco. Pero si alguien de mis afectos, de mi círculo más preciado, de mi círculo más íntimo, me llega a fallar, traicionar, criticar, abandonar, lo que fuera, o dice alguna palabra dura hacia mi persona, me duele. No sé si a los puertorriqueños, ¿te duele? ¿Te duele? Ah, bueno, entonces somos parecidos. Duele y duele mucho. Y a veces esas heridas, esas palabras hirientes o esas actitudes de desprecio, de rechazo, de abandono, de comparación, de juicio, de crítica, están almacenadas en nuestra vida por días, meses, años y a veces por toda nuestra vida. Porque somos seres relacionales, las personas sí importan. Y cuando uno ha sido muy herido, cuando uno fue muy golpeado, parece que hay una tendencia a levantar una caparazón, levantar una armadura y digo, no me arriesgo más, no le creo a nadie, no confío en nadie. En Argentina tenemos una frase que dice, el que se quema con leche, cuando ve una vaca, llora. ¿Se entendió? Asocia la leche con la que se quemó cuando ve una vaca y lo remonta a la experiencia que se quemó con la leche y comienza a llorar. Por eso es que a veces nosotros tenemos tanto problema con la autoridad ministerial, con la autoridad en el pueblo de Dios, porque el elemento, la idea, la expresión de autoridad en el recorrido de nuestra vida ha sido altamente contaminado. A veces por el maltrato, actitudes de nuestros padres, de nuestros jefes, de nuestros docentes, de nuestros maestros, de nuestros gobernantes. Entonces cuando me quemé con leche, cuando la autoridad me falló, entonces no quiero volver a relacionarme con la autoridad.
estoy esperando que me fallen, estoy esperando que me maltraten, estoy esperando que me traicionen, estoy esperando que me claven un puñal por la espalda. Pero eso es otro tema que otro día vamos a hablar sobre la autoridad espiritual. En otra vez que venga, en la próxima. Así que en ese escenario, en esa escenografía, estoy yo, está usted, está el Señor, están los afectos, las relaciones, las personas que nos rodean y están las circunstancias de la vida, que tienen diferentes matices, diferentes colores, diferentes tramados para cada uno de nosotros. No sé qué te ha pasado en estos años en tu vida. No sé por dónde has andado, por cuántos desiertos has atravesado, o valles de muerte, de sombra y de muerte has caminado. No sé cuál es tu historia. Tenemos algunos elementos en común, pero otros que son muy particulares. Las circunstancias nos atraviesan en la vida, como la que te estoy contando de lo que nos pasó ayer con tanto dolor en Tanzania. Pero esto es parte de la vida. Todos pasamos en algunos momentos por pruebas, desiertos, conflictos, crisis, situaciones de quebranto. Y como creo que pregunté la última vez, ¿cuántos de los que están aquí han pasado o están pasando por tribulación, por problemas en su vida? A ver, ¿cuántos han pasado o están pasando? ¿Te identificás conmigo? Creo que algunos pocos, por la luz no veo todo, algunos pocos no levantaron la mano. A los que no levantaron la mano, les digo como digo habitualmente, por favor no te sientas discriminado, ya te va a tocar el turno. Porque es la vida. Es la vida. Pero hay un integrante que algunos lo ponen de más, le dan más preponderancia, otros lo ignoran, otros tienen conciencia, otros no, prefieren no ponerlo en esa escenografía, en ese cuadro, pero que es parte de nuestra vida, que es el enemigo de nuestra alma, el diablo. Y a veces sufrimos porque caminamos por la vida ignorándolo, siendo inconscientes. Hay otros que viven pendientes, atemorizados, con pánico. Esto es el diablo. Y ven demonios por todas partes. Pero el problema más general que tenemos nosotros como pueblo de Dios, que en ese escenario de la vida vemos a Dios, veo mi vida, veo la vida de los otros, veo las circunstancias, pero muchas veces ignoramos las maquinaciones de nuestros enemigos. Ignoramos las maquinaciones del diablo. Y claro que confiamos en la soberanía de Dios. Adoramos al Señor, aun cuando no entendemos lo que pasa. Pero también tenemos que reconocer que hay muchas circunstancias que son motivadas, fogoneadas por el mismo infierno. Y el Señor nos ha concedido autoridad espiritual para decirle: diablo inmundo, retrocede, no tenés arte ni parte en mi vida. Hay autoridad. Hay autoridad en el depósito de los cielos para ser entregada. Ahora, si yo no soy consciente de que hay una batalla espiritual, voy a ser como el boxeador que sale a pelear, suena la campana con el rival de Dante y el boxeador sale a pelear con la guardia baja. El primer cross de derecha que te ponen, te mandan a lona y hay knockout, no te levantas más. Hace unos años estaba en un vuelo hacia la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Estoy bastante acostumbrado a tener un asiento de avión marcado en mi espalda. Muchos años, muchos vuelos. Yo me siento naturalmente más seguro arriba de un avión que arriba de un carro o de cualquier otro transporte terrestre. Pero en ese momento algo sucedió que nunca me había sucedido. Yo sentí la voz del mismo infierno que me decía: te mato, este avión se cae. El vuelo estaba tranquilo, no había ni siquiera turbulencias. Nadie, no había ningún anuncio, no había nada, todo estaba bien tranquilo.
Pero yo sentí la misma voz del infierno diciendo, el avión se cae y te vas a morir, el avión se cae. Y la voz del enemigo, nunca me había pasado, yo no tengo miedo a aviones. Así que sentí esta voz, el avión se cae, te mato, te mato, te mato, te mato. Y entonces comencé en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Pero era tan avasallante esta voz del enemigo, era tan directa, yo reconocí que era la voz del diablo. Que estaba, digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La ansiedad comenzó lo que nunca. Comencé a transpirar las manos. ¿Qué me está pasando? Soy siervo de Dios, estoy predicando el evangelio y esto es un ataque del enemigo. Y en un momento me sentí tan vulnerable, tan debilitado, porque la acechanza era, todo se puso tan tenebroso sobre mi vida. Nunca lo había experimentado. Y en ese momento de casi que me quiebro, otra vez, no pasaba nada. Pero para mí era como que el avión ya se estaba yendo a pique. Entonces dije, Señor, por favor, levanta a alguien en medio de tu pueblo que levante clamor. Levanta a intercesores en alguna parte, Señor, te pido. Levanta a intercesores porque no me siento hasta que no tengo aire. No me siento con las fuerzas. Y comencé a clamar al Señor, por favor, Señor, levanta a intercesores. El vuelo continuó con toda normalidad. Aterrizamos bien. Yo estaba bañado en sudor. Llego a donde me estaban esperando los hermanos. Y alguien me comenta, ¿sabe, hermano? Estuvimos hace... Y me dice la hora. Estábamos en una reunión. Y el Espíritu Santo nos habló. Y nos dijo que había un misionero que estaba en un vuelo. Y que el diablo quería tirar abajo el avión. Y nosotros no entendíamos nada. Y comenzamos a unirnos en oración. En el nombre de Jesús, diablo, suelta ese vuelo. Diablo, suelta ese vuelo. Diablo, suelta. Y yo digo, ¿pero cuándo fue? Y dije, Señor, gracias por los intercesores. Gracias, Señor. Señor, nosotros nos rendimos ante tus planes soberanos, aunque duelan. Pero diablo inmundo, no te vas a tener ni arte ni parte en lo que somos, en lo que hacemos, cómo vivimos, a dónde vamos. Amén. La palabra dice en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra la suegra, perdón, contra carne y sangre. No es contra el otro líder, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis padres, ni mis jefes, ni es contra los pastores, ni con los miembros de la iglesia que andan hablando mal de nosotros, ni con otros pastores que roban ovejas. Nuestra lucha no es contra seres humanos, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este tiempo, de esta generación, en cada momento y etapa de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha, dice otra versión en NBI, contra seres humanos. Pero tenemos nuestra tendencia a tener una escopeta bien, trac, trac, lista ahí para disparar. Contra este por lo que dijo, contra el otro por lo que hizo, por lo que no hizo. Hasta porque invitó a todos los niños de la iglesia al cumpleaños de su hijo y a mi hijo no lo invitó. Me ofendo y me voy a otra iglesia porque acá no hay amor. O porque promovieron a otra persona en la alabanza o en la administración o en algún tipo de ministerio, en el altar, en la plataforma. Y yo que estoy al lado de los hermanos, acá hace tantos años no me dieron lugar. ¿Por qué ellos sí y a mí no? No tenemos luchas contra personas. Y hoy vivimos, hoy entre gobiernos. Mira lo que está pasando en Gaza, lo que pasó en Israel. Oh, mira lo que está pasando en Ucrania, mira lo que está pasando en Yemen, mira lo que está pasando en tantos lugares del mundo. Porque parece que nuestra lucha, en vez de ser contra principados y potestades, es entre personas. Y el diablo se frota las manos. Porque él es el que induce a los conflictos, desde los pequeños conflictos ministeriales, generacionales, culturales,
geopolíticos, desde los pequeños conflictos a los más visibles. Si usted lee el periódico, cualquier periódico, yo hice este trabajito con varios periódicos, la primera plana, el 70% de las noticias principales tiene que ver con conflictos no resueltos, conflictos sindicales, conflictos gubernamentales, conflictos de lo que sea. Este que mató por los celos porque la mujer se fue con otro, el otro, conflictos de relaciones. Y el diablo se frota las manos porque hemos puesto nuestra lucha entre y contra seres humanos. Así que el diablo se esconde, se disimula para que nadie lo combata, nadie lo confronte a él y vivamos en conflicto, entristecidos, dolidos y golpeados unos con otros. Así que a veces somos conscientes de Dios y algunos están impresionados, temerosos con el diablo. Otros son conscientes de Dios y son conscientes del enemigo. Pero Dios nos llamó a ser conscientes de la obra del enemigo, pero ser impactados, impresionados, deslumbrados por la palabra y la presencia de Dios únicamente. Amén. Él es el único que nos deslumbra, no el diablo, pero tengo que ser consciente. Tengo que saber que vivimos en medio de una batalla y que el Señor nos dio armas en nuestra milicia que no son carnales, tienen el poder divino para destruir fortalezas, derribar argumentos del reino de las tinieblas. Estamos en guerra, gente. Dígalo conmigo, estamos en guerra. Otra vez. Más fuerte. Estamos en guerra. No podemos mirar para otro lado. Cuando el gobierno de Ucrania me invitó dos veces, ahora durante la guerra, para estar con ellos, siga orando por Ucrania y por Rusia. Cuando estuve con ellos, es el único tema. Los pastores se están uniendo, tienen cadenas de ayuno y oración, pero es monotemático, Señor, que se pare la guerra. Diablo, espíritu de muerte, retrocede de nuestra tierra. Y a veces las situaciones de quebrantamiento son las que nos ayudan a visibilizar las estrategias del infierno. Pero también nos lleven esas situaciones de quebrantamiento, nos llevan a un plano de adoración, intercesión, rendición al Señor. Es increíble, nunca antes los pastores de Ucrania se habían unido como ahora durante la guerra. Se olvidaron de las diferencias doctrinales, se olvidaron si uno levantaba la mano izquierda y el otro el taco derecho, se olvidaron si uno profetiza, se olvidaron de todo eso y dijeron: somos un solo pueblo. Hoy la Biblia ya lo decía, somos un solo cuerpo. Conscientes del enemigo, pero solamente impresionados, impactados por Dios. ¿Quién es este enemigo? Quiero darte no un estudio bíblico, pero por lo menos tres o cuatro líneas para que nos sirvan en nuestra batalla. Allí Juan capítulo 8, verso 44, dice la palabra, Juan 8, 44, dice que él es, el diablo es un mentiroso. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso, es el padre de la mentira. ¡Wow! Antes dice en el verso 44, el diablo cuyos deseos quieren, desde el principio, perdón, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Wow. La estrategia preferida del enemigo, escúcheme, la finalidad, quiero decir, del enemigo, al diablo no le importa tanto tu salud, si estás saludable o enfermo. Esa es una herramienta estratégica para un fin que él persigue mucho más profundo. Al diablo no le interesa si te prospera la finanza o pierdes todo. No es lo que más le interesa. Quiere valerse de estas situaciones para algo, una finalidad mucho más trascendental a sus intereses en el reino de las tinieblas. Su estrategia
principal es la argumentación. Él es un mentiroso de labios blancos. ¿Vieron cuando se habla ladrones de guante blanco? Él es padre de mentira de labios blancos. En otras palabras, es especialista en engañar sin que tú y yo nos demos cuenta. Y encima parece que estamos contentos. Es verdad. Es verdad, esta conclusión, esta evaluación, este pensamiento que tengo. Y el diablo se frota las manos porque él es mentiroso, padre de la mentira. Y su especialidad es robar, matar y destruir. ¡Asesino! Pero con nosotros va a encontrar un pueblo con la guardia alta que se somete a Dios, resiste al diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Va a huir de nuestra vida. Pero tenemos que ser conscientes, impresionados, fascinados por Dios y conscientes de la batalla, conscientes del enemigo que tenemos enfrente. Pero el enemigo usa, básicamente se mueve con argumentos, con conceptos, ideas, sofismas, letras de música. Por eso es tan importante cuando las letras de nuestras canciones proclaman la verdad de Cristo. Usted sabe que históricamente la gente aprendía la Biblia a través de los himnos. Creo que sería maravilloso que volvamos a componer y a cantar himnos, canciones de todos los ritmos basados en la palabra de Dios. Hoy se está levantando una generación que no conoce, ignora los fundamentos de la palabra. Así que qué cosa maravillosa sería si pudiéramos tener una escuela de salmistas basada en enseñar la palabra de Dios a través de la música. Uno lo aprende más rápido. Eso es la historia también de la iglesia. El enemigo ha usado argumentos. Allí en Génesis 3, el diablo no fue con un cuchillo y se lo puso a Eva. Come de la mandarina, de la naranja, de la manzana, de lo que fuera, de la pera. Le dijo, así que Dios te ha dicho, que de este árbol no puedes comer, que este fruto no lo puedes tocar. ¿Sabes por qué Dios te lo dijo? Argumentación. Comienza a enroscar la víbora. ¿Tienen esa expresión aquí? Cuando alguien te quiere engañar, te enrosca la víbora. ¿Significa eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que el día que comas de este árbol, tus ojos serán abiertos y vas a ser igual a Dios. Hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. No le tengo que preguntar ni pedir permiso a nadie. Ser igual a Dios. La argumentación. Y después, cuando son avergonzados, se sienten avergonzados y habla con Dios. Adán dice, es que es la mujer que tú me diste. Y el diablo se frota las manos. Le hice pisar el palito, caer en la trampa y ahora logré lo que quería. Le echa la culpa a Dios. ¡Wow! Argumentación. Y si no, mire la otra segunda gran tentación en la historia de la humanidad. Fue Mateo capítulo 4. Cuando el diablo pretende, tienta a Jesús y pretende provocarlo para hacerlo caer. Si eres el Hijo de Dios, a ver, lo provoca. Si eres, muestra, demuestra, vamos, a ver si te animas, muéstrame. A ver si eres hombre. Como parece que no sé cómo será aquí en Puerto Rico, pero las peleas a veces entre muchachos comienzan con una provocación, movimiento de mandíbula y de ceja. ¿Algún problema? ¿Eres malo? ¿Quieres pelear? En Argentina decimos, ¿sos macho? ¿Eh? Y comienza ahí, ¿no? Ceja, mandíbula. Y ahí comienza uno al otro a provocarlo. Gallina. Ta, ta, ta. Y tú, eres la provocación. Y el diablo fue a provocar a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, transforma las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, vamos, lánzate del símbolo mayor de religiosidad. La cima del templo. Vamos. Y Jesús le contestaba, escrito está, Satanás. Y el diablo hasta le usaba las escrituras. El diablo sabe que conoce la Biblia, ¿no? Usted sabe que el diablo conoce la Biblia.
Usted sabe que el diablo conoce la Biblia, pero nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de toda trampa, provocación del enemigo. Y con esa provocación, claro, ahí entre dos muchachos sigue, aumenta la tensión, la provocación, y explota todo, se arruina todo cuando uno insulta a la madre del otro. Se terminó la discusión y van a las manos. Y estaba provocando a Jesús, imagínense, salva al rey de los judíos, vamos, bájate de la cruz. Era una provocación para que él mostrara toda su deidad. ¡Ay, si yo hubiera sido Jesús! Y alguno de ustedes hubiera estado abajo, burlándose de mí, creyendo que yo no tengo la autoridad ni el poder, usando sarcasmos. ¡Oh, a ver, a muchos salvó! Y yo estoy ahí colgado en la cruz. Y ustedes, algunos de ustedes se están burlando y riendo de mí. ¿Sabe lo que yo haría? ¡Fuego! Que los quema todo. Y después. Y después vuelvo y me cuelgo otra vez. Pero no me busques. Porque aún la Biblia dice: el que busca encuentra. No me busques porque me vas a encontrar. El diablo usa argumentación, padre de mentira. Y cuando usted ve allí, como dice en 2 Corintios 11:3, ahí en 2 Corintios 11:3, describe así como la serpiente usó su astucia para engañar a Eva. Me temo que ustedes, sus pensamientos sean desviados. Wow. Mentiroso. Y padre de mentira, no se trague los argumentos. Ahí está. Pensamientos de ustedes sean enviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Esta es la principal estrategia, la batalla espiritual en nuestras cabezas. Y uno dice, no, ando medio mal con el Señor. ¿Para qué voy a ir a la iglesia ahora? Yo no soy un hipócrita. Entonces primero me pongo bien y luego vuelvo a congregarme. ¡Bobo! Parece muy lógico. Yo no soy como esos hipócritas que levantan y hablan en lengua, pero tienen una doble vida. Yo, si estoy mal, para eso no me congrego. Y una vez que pongo bien mi vida, ahí vuelvo a la iglesia. ¡Al revés! Si estoy en pecado, en crisis, caí en la tentación, le fallé al Señor, con más razón tengo que decir, pastores, líderes, por favor, SOS, acá estoy, cluc, cluc, me estoy hundiendo y me sumerjo dentro de la unción, la riqueza, la ternura, la restauración que hay en medio del cuerpo de Cristo. No le hagas el caldo. No caigamos en la trampa de las mentiras del enemigo. Así que él es homicida, el diablo, mentiroso y padre de mentira. Wow. Él nos quiere robar el espíritu de vida, por eso es asesino. Va más allá que la muerte física. Él quiere matar el alma. Él quiere matar nuestra relación con Dios y va a usar todo lo que pueda, todo lo que venga a su mano del reino de las tinieblas para lograr ese fin. Y si no lo logra a través de las circunstancias difíciles para que nos decepcionemos de Dios, lo va a intentar a través del éxito, a través de inflarnos. Hubo un tal Nabucodonosor. Los amigos le llamaban Nabuco. Nabu. Es parecido en Argentina, a un bobo le decimos Nabo. Bueno, Nabu. ¿No es esta la gran Babilonia, mirando los jardines, ¿no?, colgantes, que yo construí con la fuerza de mi brazo y para la gloria de mi nombre? ¡Wow! Y el diablo viene y tiene un alfiler en la mano y nos infla. Porque nada, de todo lo que tengo, nadie me regaló nada. Todo lo que tengo fue por mi esfuerzo. Y el diablo se va frotando las manos. Ya tengo el alfiler. Ser alguien en la vida. Y yo me repuse a través de la resiliencia. Mire, la resiliencia es muy interesante, eso que uno se recupera después de la adversidad. Pero de cada
De cada historia que te cuentan, yo estaba abatido y ahora me levanté tipo Rambo o tipo Rocky o algo así. Por cada uno que es resiliente en su fuerza, hay miles que quedan frustrados, derrotados en el camino. La verdadera resiliencia es la que nos hace levantar, no en el poder de nuestra fuerza propia, sino en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Así que estaba Nabucodonosor, inflado por su gloria, por sus éxitos. Y del cielo dijeron, a este muchachito hay que ayudarlo. Le vamos a aflojar los cablecitos en la cabeza. Y pasó 7 años loquito, en medio de las bestias del campo. Usted puede ahí repasar al detalle su historia. Y después de 7 años, en el cielo dijeron, yo creo que vamos a ver cómo funciona ahora. Le conectaron los cables al gran Nabucodonosor. Le conectaron los cables otra vez. Y lo primero que hizo este hombre Nabucodonosor fue gritar, el cielo gobierna, el cielo gobierna. El cielo gobierna. Había aprendido la lección. Así que si el diablo no nos puede hundir diciendo inútil, fracasado, don nadie, ha sido abandonado, violado, todo rechazado, si no nos puede hundir diciendo no sabes, no tienes, no puedes, si no nos logra hundir, tiene el otro plan. Eres maravilloso, eres extraordinario. Mira lo que has logrado con el sudor de tu frente, con tus propias fuerzas, con tu propio ingenio. No le debes nada a nadie. Hoy te infla y tiene el alfiler acá. Y cuando te infló bien, y nosotros decimos, sí, la verdad, sí. Dios bendijo mi ministerio, mi economía, mi esto, porque yo, y porque yo, y encontré la estrategia, el diablo viene con el alfiler. Y logró su cometido. De la misma manera, porque él no, lo que buscaba no era aplastarte, no era inflarte, sino destruirte a través de cualquiera de las dos vías. ¿Amén? Así que, wow, cuando hablamos de estas cosas uno se cansa un poco más, porque la misma predicación es una batalla. El diablo es aquel que arrebata la semilla. La palabra buena que cayó junto al campo, como dice Lucas capítulo 8, verso 12. Arrebata la semilla. ¿A cuántos tú y yo les hemos predicado? Parientes, amigos, los hemos invitado a la iglesia y parece que están a punto, reciben la palabra. Nos animamos, nos ilusionamos. Digo, sí, ya está dando su pasito de entrega al Señor. Hasta a veces quizás pasó adelante, hasta levantó la mano y de repente desapareció. ¿Te sentiste desanimado? ¿Alguna vez te pasó que le predicaste, depositaste la palabra del Señor, buena semilla, pero no pasó nada con la gente? ¿Sabes por qué? Apareció el arrebatador y se limpió, se llevó la semilla que fue plantada. Pero en esta mañana vamos a hacer en nuestra cabecita un listado de todas las personas que le hemos predicado, que han venido a este altar y que luego se perdieron porque la palabra fue arrebatada. Y le vamos a decir, diablo inmundo, nos vas a devolver toda la semilla que arrebataste para que dé fruto, fruto en cada una de estas personas que le hemos predicado. Amén. Aleluya. Él es el arrebatador, el asesino, el argumentador, mentiroso, padre de mentira. Oh, imagínese lo que está pasando en el infierno en este momento, cuando está siendo descubierto una vez más. Y yo sé que esta no es la primera vez que se predica este tipo de palabras. Yo sé que seguramente, estoy convencido, palabras en esta línea han sido dadas muchas veces, pero eso nos enfatiza que estamos parados firmes frente al enemigo y no le vamos a dar tregua. Y vamos a repetir estos mensajes todas las veces que sea posible, porque nosotros estamos en el lado que gana. Nosotros estamos en el lado que gana. Aunque tengamos heridas de guerra. Él es el príncipe de este mundo. Otra versión dice, príncipe de las tinieblas. Colosenses 1:13. Oh, y el Señor nos trasladó de ese reino de las tinieblas, de esa potestad de las tinieblas, de ese dominio de las tinieblas. Nos rescató, nos libró. Él es el príncipe, el que manda en medio de lo oculto, de lo oscuro.
Y usted puede estar lleno de dones. Yo puedo estar lleno de dones. Puedo haberle predicado a mucha gente que se haya convertido. Puedo plantar iglesias. Puedo ministrar. Puedo prosperar. Y el diablo no tiene tanto problema con eso, ¿eh? Si él sabe que tiene alguna área oscurita de donde jalarme, él espera la mejor oportunidad. Y cuando yo voy a dar uno de esos pasos trascendentales, importantes que Dios tiene para mi vida, digo, ¡voy! Momentito, ¿a dónde te crees que vas? No, es que el Señor me habla, el Señor me llama, el Señor... Usted se me queda acá paradito. No hay problema que usted siga congregándose. No hay problema que usted siga ofrendando y diezmando. No hay problema. No hay problema que usted siga adorando, levantando las manos y yendo a 8 servicios por semana. Yo no tengo problema, te van a decir del infierno. Pero no podés ir hacia donde Dios te quiera llevar ahora, porque yo te tengo bien jalado de aquí. Porque hay áreas oscuras. Hay pecados sin confesar. Heridas sin sanar, reconciliaciones que nunca estás dispuesto a hacer, cosas que tienes que perdonar, raíces de amargura, están ahí escondidas, están ocultas, y en lo oculto hay uno solo que tiene autoridad. Hay uno solo que se mueve, es el príncipe de este mundo de las tinieblas, el que se mueve en medio del... De eso no se habla, ¿eh? De las economías ocultas en medio de los matrimonios. Esto para seminario de matrimonios, pero... De las agendas ocultas, te digo una parte, la otra parte no. Somos uno, pero en fin... No, cada uno más. Yes. Y en la historia de esto no... Tabú, de esto no se habla. Cuidado. Porque situaciones escondidas y ocultas nos llevan a vivir en apariencia. Y aunque los fariseos en su momento eran un movimiento de restauración bíblica de las escrituras y ofrendaban y diezmaban mejor que nadie y creían en la resurrección, Jesús lo dijo, ustedes son sepulcros pintados de blanco. ¡Wow! Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Porque vivían por la apariencia, temor al que dirán los hermanos, la iglesia. Y el Señor nos llama a vivir en absoluta transparencia. Y nosotros tendremos que elegir cada día. O voy por la apariencia. Me acuerdo cuando yo era niño, iba a la iglesia. Soy el menor de 4 hermanos. Vivíamos lejos de la iglesia. Teníamos que tomar autobús. Tenía casi una hora de viaje para llegar a nuestra iglesia. Mi padre era presidente de los hombres. Mi madre presidenta de las damas. Mi hermano de los jóvenes. Mi hermano mayor. Y yo era el más chiquitito. Había que prepararse domingo a la mañana temprano. Éramos 4 hijos, papá, mamá y un solo baño. ¿Quién me dejó el shampoo y la maquinita de afeitar? Pero la corbata yo la dejé acá. Y mi Biblia, ¿dónde está mi Biblia? Decía otro, porque yo tengo que dar la clase en la escuela dominical. Y subía la tensión, echándonos culpa a ver qué pasaba, porque había que llegar a tiempo a la parada del autobús, porque si no íbamos a llegar tarde a la casa de Dios. Y faltando 5 minutos para salir, el más chiquitito se volcaba la leche encima. Así que había un tirón de oreja. Otro por acá. Mi papá, que le decía a mi mamá, pero este chico, tu hijo. Claro, ahí era su hijo. Yo sé que usted no habla así. Eso también es para familias. Tu hijo. Y ella dice, pero no puedo sola con los 4. Si lo único, vos estás ahí con la Biblia, y no me ayudas para nada. Y ya estaba caldeado el ambiente. Teníamos que salir corriendo a la parada del autobús. A mí me llevaban casi en el aire para poder no perder el autobús que me lo llevara a tiempo para llegar a la casa de Dios. Eso sí, todos los domingos llegábamos temprano, recibiendo a los hermanos, saludándolos en el atrio. Paz del Señor, paz del Señor. Y yo estaba... Era una apariencia extraordinaria.
Después yo pensaba, pero nos matamos a los gritos, a las críticas, a las culpas, a las acusaciones. Eso sí, en la casa de Dios, la santidad nos invadía. No vivimos por apariencia, vivimos en transparencia. Siendo vulnerables, pidiendo ayuda, reconociendo lo que Dios hizo y también reconociendo lo que Dios todavía no hizo en mi vida. ¡Aleluya! Así que el diablo, que es príncipe de las tinieblas, que se mueve en la oscuridad, no va a tener nada oscuro en mi vida de dónde jalarme, porque yo vivo en la luz. Soy parte del reino de la transparencia. Así que el príncipe de tinieblas reina en la oscuridad. También es el acusador de nuestros hermanos. ¡Wow! Y como te dije, a él no le interesa tanto nuestra plata, nuestra salud, nuestro ministerio. A él le interesa poner cuña entre Dios y yo. ¿Sabe que había un creyente que era el mejor de todo el planeta? Había ganado el premio Oscar, los Grammy, de ser el mejor cristiano del universo. Un tal Job, Jobito para los amigos. Y en tanto en el Job capítulo 1 como en el capítulo 2, ahí se presentan el diablo delante de Dios. Y Dios le pregunta, ¿de dónde venís? Y vengo de dar vueltas por la tierra. Ahora quiero decirte algo, el diablo sigue dando vueltas. No es que dio vuelta en aquel tiempo y después se cansó de dar vueltas por la tierra. Él anda como león rugiente, presente continuo, buscando, gerundio, buscando, buscando, buscando. ¿Y qué está haciendo el diablo hoy? El león rugiente está. Y mira lo que te voy a decir, una herejía casi. ¿Qué está haciendo el diablo acá, hoy? Está buscando. ¿A quién devorar? Cuando tú y yo salimos de aquí, ¿qué es lo que el diablo está buscando? ¿A quién devorar? Y estaba dando la vuelta, merodeando la tierra. Y Dios le dice, tanto en el 1 como en el 2, le dice, ¿has visto a mi Jobito? No hay otro como él en la tierra. ¡Wow! Dios hablando de Job. Íntegro. Maravilloso. Y entonces el diablo, para tratar de ahí balancear la cosa, le dice, claro, ¿cómo no te va a seguir? ¿Cómo no te va a honrar? Si lo coronaste de favores, lo has prosperado, le diste la casa, le diste el auto, le diste un buen trabajo, le diste una buena iglesia, le diste todo, todo le sale bien. Pero tócale en sus recursos, tócale a través de las circunstancias de la vida y vas a ver cómo no maldice en tu propia cara. ¡Wow! Has bendecido la obra de sus manos. Sus rebaños, sus ganados llenan toda la tierra. Pero tócale, despójalo y vas a ver cómo maldice. Y así sucedió. Y Job declaró, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes lo que pasó? Me imagino lo que pasó en el infierno. ¡No! ¡No salió mal! Porque lo que el diablo apunta es cómo generar desconfianza, rebelión, división, cuña de separación entre el hombre y Dios, para que yo no le pueda creer a Dios. Porque el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y si Dios no me cumplió, si Dios no me hizo la petición que yo le hice, entonces, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? ¿Dónde está Dios en este accidente en Tanzania? ¿Dónde está Dios cuando los niños son masacrados en Ucrania? ¿Dónde está Dios? Viene el diablo ahí lleno de argumentación. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? Y yo digo, íbamos a vivir como dijo Job. Nos pasó lo bueno, ¿por qué no nos pasaría lo malo? Oh, seguimos glorificando a Dios. Y eso que tenía amigos, que con los amigos que Job tenía, seguro que no necesitaba enemigos. ¡Wow! Quiero ir avanzando un poquito más rápido, me falta una hora y media. No. Ya estamos. El diablo es el acusador de nuestros hermanos.
nos quiere acusar delante de Dios y nos quiere acusar unos delante de los otros para romper relaciones. Porque la vida, como dijo mi amiga Wanda, la vida se trata de relaciones. La vida se trata de relaciones. Me acuerdo que hace unos años, un querido amigo que fue mi pastor cuando yo era niño, Alberto Motesi, que estuvo aquí con ustedes, me llama hace unos años. Me llama por teléfono y me dice, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Tu familia? Y me cuenta de su familia, yo le cuento de la mía. Y yo estaba esperando que me dijera, ¿para qué me llamaba? ¿Para qué? Hacer un evento juntos. Está bien, hablamos de mi familia, tu familia, pero la conversación seguía de tus hijos, tus nietos, de acá y allá. Pero yo digo, bueno, pero pensando, ¿a dónde quiere llegar Alberto? Y yo digo, Alberto, vos me llamás en un momento porque se hizo larga. Y hablamos de la vida, pero yo estaba esperando otra cosa. Y le digo, Alberto, ¿vos me llamaste por algo en particular? Me dice, no. Te llamé porque sos mi amigo. Y porque cuando uno a veces llega a esta edad, me dijo, ¿qué le queda a un viejo ministro como yo si no es aprender a los pies de líderes más jóvenes como vos? Me desarmó. Así que, y él me dijo, es que las relaciones y el amor es lo más importante de todo. Así que en esta etapa de mi vida yo quiero recuperar todos mis afectos. Y yo digo, me anoto. Yo también. Oh, Señor. Pero el diablo busca siempre levantar, división, acusar, criticar, separar. El diablo también es devorador, como dijimos recién, es devorador. Buscando a quien devorar. Pero nosotros le vamos a cortar las alas. Bueno, si es que las tiene, que no las tiene, no importa. Pero le vamos a cortar las estrategias al enemigo en estos próximos minutos. Por eso es tan importante la palabra de someternos a Dios. Porque si no nos sometemos a Dios, no podremos resistir al diablo. Y obviamente si no resistimos al diablo, él nunca va a huir de nosotros. Hubo unos 7 hijos de un sacerdote, o sea que conocía muy bien las escrituras. Se encontraron con una persona endemoniada y dijeron, bueno, somos 7 contra 1, y quisieron aplicar el sistema, la fórmula, en el nombre de Jesús expulsamos demonios, pero este demonio estaba bien cargadito, está endemoniado, y le responde a los 7, 1 contra 7, dice, yo sé, sabemos muy bien quién es Pablo, quién es Jesús, y sabemos muy bien quién es Pablo, y ustedes, ¿quién se creen que son? Y le dieron una paliza a los 7, tuvieron que salir corriendo desnudos, golpeados. El enemigo nos quiere dar, el Señor nos quiere dar esta autoridad frente al enemigo. Pero si nosotros no estamos con la guardia alta, andando en transparencia, el enemigo te va a decir, ¿quién te crees que eres? Pero nosotros decimos, somos hijos del Dios Altísimo, que no vivimos en apariencia, que vivimos en transparencia, que descubrimos tus artimañas, Satanás, que vamos a pagar los dardos que tiras contra nosotros, porque tenemos la autoridad que viene del trono de la gracia. Iglesia. Estamos en medio de una tremenda batalla. Cuando algunos sociólogos hablan de una batalla cultural, de una deconstrucción, sabe que la palabra cultura viene del latín cultivare, es la vida que está adentro, abajo de la tierra. De ahí viene la palabra culto. Así que cuando hablamos de cultura y de los cambios culturales, de la Agenda 2030, de ideología y de muchas otras cosas más. Estamos hablando de un ámbito espiritual que quiere destruir argumentos falaces, conceptos, ideas, wow, que vienen del mismo infierno. Allí estaba Saúl, que admiraba y amaba a David,
pero de repente escuchó la letra de una canción que tenía 2 estrofas. Y la primera estaba en el top 10 del Match Music, o de, se me fue el nombre ahora, de Spotify o Billboards. Y decía la primera estrofa, Saúl mató a mil, taratán, tatán, tan, Saúl mató a mil, tan. Y puso ahí, conectó con internet Saúl, y vio, Saúl mató a mil, y qué lindo, ¿eh? Saúl mató a mil, taratatatatatatata, Saúl mató a mil. Pero luego vino la segunda estrofa, y la segunda decía, David mató a 10,000. Oye, oh, yeah, everybody. Come on. Y David mató a 10,000. Oye. Oh, yeah. Y Saúl lo escuchó. Y rompió la tablet. Rompió todo el internet, la conexión. Se endemonió. Y a partir de ahí, ¿qué hizo? Lo quiso matar, perseguir para matarlo. Por el argumento de una canción. Jesús le había dicho a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te doy las llaves, lo que ates, lo que desates, sobre esta roca edificaré. Lo llenó de bendición. Los discípulos no entendían nada, ni Pedro entendía. Me dio la llave, todo lo que ates, todo lo que desates, será atado, será desatado. Pero de repente Pedro se sintió, el Padre me habla, a estos otros 11 ni les habla. Entonces, 2 versículos más abajo, Jesús dice, es necesario ir a Jerusalén y padecer. Y Pedro dijo, maestro, esto es versión San Alejandro. Maestro, justo ahora que estamos llenando las redes sociales, tenemos 400 millones de seguidores. Bueno, no había tanta población en aquel tiempo. Tenemos 400 millones de seguidores. Justo ahora que nos dieron espacio en la televisión. Justo ahora que los gobernadores vienen a escucharte. Justo ahora que las multitudes nos siguen. Justo en el mejor momento del ministerio nos dice que te vas a morir. Dice que llevándolo aparte, porque no le iba a decir delante de la chusma, llevándolo aparte, Pedro, dice tu Biblia, comenzó a reprenderlo, a reconvenirle, a aconsejarle, maestro, que esto no te suceda, por favor. Porque estaba agrandado, era argentino, Pedro. Que esto no te suceda. Y Jesús le contesta, muchas gracias, Pedro, por tu consejo. Lo voy a tener en cuenta, vamos a evaluarlo, a ver cuál es la mejor decisión. ¿Fue así? A este que le había dado la llave, lo que ate, lo que desate, la roca y todo, 2 versículos y medio después, le dice, si fuera el hermano Anacondia, diría, oíme bien, Satanás. ¡Apártate de mí, Satanás! ¡Me eres tropiezo! ¿Te imaginas, Pedro? Me dijo que soy el Satanás. Hace un ratito me dio la llave y ahora soy el Satanás. ¿Por qué no pones tu mira en las cosas, sino en las de los hombres? Imagínate si lo escucharon los demás, porque habrá sido un shock. Pedro salió agrandado primero y volvió hecho un pollito mojado. Me dijo que soy el Satanás. Por eso yo creo que después Jesús le ministró sanidad interior. Pedro, ¿me amas? Yo me lo quiero imaginar a Pedro. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Tercera, la vencida. Pedro, ¿me amas? Y mi Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¡Ah! Le sanó las heridas, el rechacito que tenía Pedro. Pero son argumentos donde el diablo viene y nos quiere arrebatar la gloria. Nos quiere hacer someter a sus mentiras. Oh, Señor.
¿Sabe qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Hoy comenzó por el 50%, después 60, 70%. Los últimos índices dicen que el origen del 90% de nuestras enfermedades son psicosomáticas. Yo me fui a hacer algo acá en la cervical y el médico se rió y me dice: pastor, yo le puedo dar un medicamento, hacer algunas cosas. Ahora, lo que usted haga con su sistema nervioso es problema suyo. Esto no debería contar porque los pastores no tenemos problemas con nuestro sistema nervioso. Póngase de pie, iglesia. Yo sé que usted quiere ir a almorzar y yo también. No hay nadie que nos sorprenda, nos impacte, que produzca un wow en nosotros más que Jesús. Pero tenemos que ser conscientes que estamos en guerra, que el diablo se quiere meter, de alguna manera quiere meterse en la soberanía de Dios, en nuestros desiertos, que son parte de la vida. Pero se quiere meter para poner cuña de división, acusación, crítica, separación entre nosotros y entre nosotros y Dios. Nosotros no vamos a caer más en su trampa. Y a veces esto en la propia historia de nuestra vida ha dado lugar a enfermedades, maldiciones que vinieron sobre nuestra familia y las hemos engullido, así, las hemos tragado. Señor, lo que esté bajo tu soberanía, yo lo acepto y te voy a seguir adorando. Pero a este diablo inmundo, roñoso, mugriento, no le voy a dar ni un centímetro. Y voy a levantar la guardia. Oh, y el diablo no va a robar más la buena semilla que fue depositada en mi familia, en mis hijos que hoy no siguen el camino del Señor. Oh, hoy ahí. Y mi matrimonio en crisis porque hay incompatibilidad de cualquier cosa. Todo lo que el diablo que ha querido poner, ahora lo recupero en el nombre de Jesús. En el ministerio, el llamado, los vínculos familiares, ministeriales. Oh, y yo voy a seguir confiando. Oh, Señor, porque aunque me toque andar por valle de sombra y de muerte, Señor, no temeré, está hablando del futuro, porque tú estarás, futuro también, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, futuro, me infundirán aliento. Wow, Él estará, Él va a seguir siendo fiel. Su verdad va a ser inconmovible. Oh, Jesús. Así que yo quiero hacer un pequeño, rápido llamado a este altar. Quiero hacer un llamado a aquellos que quieren romperle la cabeza a trompadas al diablo. Aquellos que están dispuestos a levantar su guardia y ser guerreros del Señor. No estoy diciendo a aquellos que van a ser pastores, predicadores, sino a los que van a ser guerreros y que pueden llegar a ser pastores, misioneros, predicadores, todo, pero que dicen: yo voy a pelearle, le voy a pelear por mi vida, voy a pelear por la vida de los míos, voy a pelear por la obra, por el reino de Dios en Puerto Rico y en las naciones. No voy a dejarme amedrentar por el enemigo. Y vas a retroceder, Satanás. Vas a retroceder. Aquellos que quieren tomar las armas, que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Oh, el que quiere tomar su lugar, no importa si te sientes débil, no importa si tropezaste, pero que hoy decís: diablo inmundo, no te vas a gloriar más de mi vida, no vas a tomar territorio en mi vida, no vas a hacerme desconfiar del Señor, no vas a poner división con otras personas, porque yo pongo los ojos en el autor y consumador de mi fe. Oh, Señor, ahora, todos orando, levante sus manos al cielo. Este es el momento que usted tiene que tomar o recuperar la autoridad perdida. Así que está en lo que va a pasar en este momento. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora,
ahora, ahora, ahora, ahora, toda obra del enemigo, toda mentira del diablo, oh, todo león rugiente que está buscando a quien devorar, todo lo que quiso despojarme, todo lo que devoró, toda mentira, todo engaño, ahora lo cortamos, hable, 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 levante su voz, levante su voz, levante su voz. Hay autoridad aquí en el cuerpo de Cristo, hay autoridad no solo en el predicador, hay autoridad ahí, 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 en este altar, en este altar. Usted es hijo, es hija de Dios. Oh, Rabakia, Shakara. Levante, levante, levante. Los que estamos atrás también. Los que estamos atrás también. Cada uno tome su lugar. Su lugar de guerrero. Oh, nos sometemos a Dios. Resistimos al diablo. Y él huye, huye, huye. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Toda obra. Toda obra del infierno, toda obra de oscuridad, oh Señor, toda conciencia cauterizada, Señor que esconde pecados, Señor, Señor, despierta, 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 toda atadura de apariencia, ahora sea quebrada en el nombre de Jesús. Nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos contra toda obra de muerte, contra toda obra de muerte y destrucción. Oh Espíritu, Espíritu de muerte, Espíritu de muerte, Espíritu de muerte, de soledad, de frustración, de abandono, de suicidio. Oh, ahora, ahora. Sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. A todos los hermanos y amigos que están ahí conectados, queremos que sepan que sus nombres los tenemos en estas listas y que estamos orando por ustedes desde este lugar. Y esa oración que está haciendo igualmente el pastor Alejandro es para usted. Bendecimos la vida de Carmen Rodríguez, Delia Casanova, te bendecimos, Emilio Meliá, Francisca García, también Marlene Soto, bendecimos tu vida, sigue ahí creyendo el Señor. Jessica, también oramos por María Vázquez, por Aida Cordero, bendecimos tu vida desde Bayamón. Nelson, también bendecimos tu vida. Gloria, Sonia Guzmán, ahí sigues creyéndole al Señor, algo Dios va a hacer. Lucía Figueroa, te bendecimos. Igualmente Ana Celia Ponte, Gloria Osorio, bendecimos tu vida, síguele creyendo al Señor. El que está contigo es más poderoso. Carmen Suárez desde Bayamón también. Consuelo Santiago desde Salinas. Qué hermoso, cada llamada para nosotros es muy importante. Que usted se comunique a 787-730-5880. Mildred Figueroa de Maunabo, declaramos salud sobre ti, declaramos libertad. Igualmente Delia Soto, declaramos un milagro sobre tu vida. Sigue llamando 787-730-5880. Queremos unirte a esta oración que estamos haciendo. Igualmente Olga Rosario nos está llamando de Canóvanas, Marcelina desde Guaynabo, María Sanz desde Aguadilla. Qué bendición para nosotros, nuestros apóstoles. Es muy importante recibir cada una de tus llamadas y orar por ti. Igualmente Carmen Álvarez desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Qué bendición, sigan llamando. Joel Morales nos llama desde Bayamón, desde Dorado. También Judith nos está llamando desde Ponce. Qué bendición. Eva Rivera de Trujillo Alto, 787-730-5880. Es el número a llamar. Para nosotros es una bendición. Sigue conectado, seguimos en el altar en el nombre de Jesús. Todo yugo, toda mentira del enemigo, toda maldición sobre nuestras vidas se quiebra ahora. Todo bloqueo del reino de las tinieblas se quiebra ahora. No tiene arte ni parte, no tiene arte ni parte en nuestra vida, no tiene arte ni parte en nuestra vida, no tiene arte ni parte en tu vida. 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 Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno. Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, más, más, más,
sobre alguien que está a su lado. Los que estamos adelante, atrás, ore, ore por alguien, por otro, por otra persona. Usted tiene autoridad, diga: rompo ahora todo yugo del diablo sobre la vida de mi hermano. Rompo ahora toda mentira, toda fortaleza en las tinieblas. Toda mentira, toda acusación. Oh, 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 ahora. Ore por su hermano, ahora, ahora. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Ore, 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 ore por su hermano, por su hermana, ahora, ahora, ahora. Lleno del Espíritu Santo. Ahora, ahora, ahora. Lleno, 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 lleno. Ore, ahí atrás, tome la mano, ponga la mano sobre el hombro de algún hermano o hermana. Profetice ahora, declare poder de Dios, declare la autoridad del reino de los cielos. Ahora, 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 ahora. Oh, poder, 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 más, 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 más. Toda enfermedad, toda enfermedad por ataque del reino de tinieblas, toda enfermedad, se quiebra ahora, se seca ahora. Hay autoridad en medio del pueblo de Dios. Oh, hay autoridad. Toda enfermedad se cancela ahora, se cancela ahora. Toda palabra de maldición, de juicio. Oh, toda palabra, todo conjuro contra tu vida. Ahora, ahora, el mentiroso, el padre de la mentira, está siendo descubierto, está siendo expuesto. El padre de la mentira, huye de aquellos que se someten al Señor. Resistimos toda, toda, toda intervención de las tinieblas. Oh, Amakaya Satara. Aleluya. 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 Poder, poder de Dios. Apocalipsis 19:6. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Juntos. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Otra vez. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina.
casa. Como Dios nos ama. No olvidemos las maquinaciones del enemigo para que mantengas todas las puertas cerradas. Para que vivamos en luz y no en la oscuridad. Para que esa autoridad que Dios te ha dado, porque ya te la dio, ya te la dio, ya te la dio. Dios te dio todo poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Para que estés arriba y no abajo. Para que estés al frente y no en la cola. Pero eso requiere ¿qué? Transparencia. Y cuando vienen las cosas difíciles y hay transparencia, las podemos aceptar sin preguntar el por qué. Solamente adorando y glorificando al Señor. Así que iglesia, estamos siendo bien preparados para lo que viene, el inminente retorno de, la de Jesucristo por su iglesia. Porque de que viene, y estamos preparados, sí. Si hay alguien en este lugar que ha estado expuesto a esta tremenda palabra del corazón de Dios a nosotros, sin ocultar que vienen momentos difíciles, sin decirte que es una vida de rosas sin espinas, no. Estamos en el mundo. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo que confía, yo he vencido al mundo. Si hay alguien que ha estado expuesto a esta tremenda palabra y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, eso es lo primordial. Aceptar a Jesús como su Salvador. O reconciliarse con el Señor. Si por alguna razón usted se alejó del Señor, porque se enojó con alguien y pagó el Señor, pues yo le invito a que en esta mañana, esta tarde, usted levante su manita y diga: pastora, yo me quiero reconciliar. Yo quiero vivir en transparencia. Yo quiero vivir para el Señor, porque su fidelidad es para siempre. Si hay alguien, puede pasar. Mientras oro por esta niña que ha tenido, te vi con la barriguita y me gocé. ¿Cuánto tiempo tienes ya? Cinco meses. Va a ser mamá Isabelita. Padre, gracias por este embarazo. Gracias por esta criatura, Padre. Gracias porque tú le has dado finalmente, Señor. Yo sé que han sido muchos los atentados contra esta criatura, pero en el nombre de Jesús, esta criatura está en tus manos, Señor. Está en el hueco de tu mano. Y tú le prometiste y tú cumples. Aquí está la unción y la gracia de Dios sobre ella. Gracias, Padre. Quiero decirle que nuestra diaconisa, ven, hija, es que hay que testificar. Usted no está en cualquier lugar, usted está en la casa del Señor. Tan bella. ¿Qué pasó cuando tú llegaste? Bueno, yo llegué con mucho dolor en la ciática. Llegué hace 2 semanas, me habían diagnosticado dextroescoliosis, radiculopatía lumbar, y pues me costaba mucho caminar. En el MRI salió que tenía un disco herniado, un disco pinchado, y la última opción era operarme. Yo estoy renuente y seguiría renuente. Y bien, llegué a la casa del Señor, yo dije: bueno, me voy. Y no podía caminar porque me cogía toda la espalda. Recibí esa palabra. Alguien oró por mí, usada por el Espíritu Santo de Dios. Yo sentí un fuego porque yo sentía las gotas de sudor que me bajaban. Y yo decía: yo no me puedo mover. Pero de momento yo sentí que todas mis vértebras fueron diciendo clac, 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 como que se fueron enderezando, clac, 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 clac. Y no me podía sentar porque es que me costaba sentarme, me costaba echarme hacia atrás, me costaba moverme. Y para la gloria de Dios, estoy sana en el nombre de Jesús, y yo declaro que no me tienen que operar porque ya el Señor lo hizo en el nombre de Jesús. Su fidelidad es grande. Amén. Su fidelidad sigue. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Hola, la pasiste. Me van a poner una foto ahí. Póngame la foto, por favor. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que mi vida es pública. Yo soy de todos, del Señor y de todo. Y todo lo celebro y todo lo digo, no tengo nada que esconder. Así que póngame a mi bisnieto o bisnieta. Marisol dice que es nena y yo creo que es nena. Y si es nena, es una dinastía Jolón tremenda. Adelante, ¿dónde está? No ha llegado, nena. Quiero presentarle su perfil, su nariz, su cabello. Marisol no está. Pues no está.
mañana lo quiero ver. Esa no es. Y el miércoles en la mañana tenemos tabernáculo y por la noche tenemos a un pastor invitado tremendo, un joven, Peter Rivera. Va a estar con nosotros, yo voy a estar aquí, va a estar muy bien, muy lindo. Y no salió. Ese no es. Ese ya está grande. Ese viene mañana. Ahí está, iglesia. Ustedes son tremendos. Felicito a todos los hermanos. Bueno, a lo mejor sale con los ojos azules. ¿Quién dice? Quiero felicitar otra vez a los matrimonios. Fue este espectáculo. Le presento a mi bisnieto, Maris. Mami, ese es tu tataranieto. Qué bueno, dice. Ah, ella va a ser güela. Déjala. Estamos contentos, somos una familia. Y usted está en el mejor lugar. Gracias, Pastor Alejandro. Gracias por bendecirnos. Varón, baja con nosotros que quiero saludarle. Y nuestras oraciones por los familiares y todo, ¿verdad? Pérdidas son dolorosas, pero Dios fortalece. Así que el miércoles esperamos aquí. ¿Y el sábado qué es? El sábado Débora Florece. Si no ha comprado los tickets, lo puede hacer así. Es un pequeño donativo. Y si no, el mismo sábado. Lo importante es que venga tempranito. Padre, bendecimos este pueblo. Te damos las gracias por lo que tú has hecho y sigues haciendo, porque tu fidelidad es para siempre. Gracias por la sanidad de mi esposo, Pastor Pablo, y de todos los que fueron sanados aquí en esta hora y los que fueron sanados a través de los medios, radio, televisión. Gracias, Señor, por la vida del pastor y apóstol Alejandro. Señor, gracias porque dentro de toda esta crisis que a veces vemos, Señor, tú tienes un plan perfecto, maravilloso, y tú eres el que conoce todas las cosas. Tus caminos son más altos que los nuestros y tus pensamientos. Y te adoramos por encima de todo. Salimos de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hijos empoderados en tu nombre. Amén y amén. Y si no ofrendado, lo puede hacer. Adelante. Su fidelidad sigue siendo. Su fidelidad sigue. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Congreso de Mujeres Déboras 2024 florece sábado 2 de marzo a la 1 de la tarde. En la palabra, la pastora Carmen Carazo. Dios no está en deuda conmigo, no me debe absolutamente nada. Yo le sirvo porque lo quiero honrar, le sirvo por amor. La pastora Marisol Reyes. Y la pastora Wanda Rolón. No podemos dejar de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En las alabanzas, la salmista Nimsi López. Espíritu Santo, tú eres el fuego que calienta mi alma. Quiero sentirte, sentirte otra vez.
Déboras 2024. Iglesia La Senda Antigua, Toalta. Info 787-730-5880 o alaba.org.